¡Ni mis mejores pupilos pueden plantarte cara! Ahora en serio. ¡Oh! ¡Qué pasión! ¡Ven si te atreves! ¡Enfréntate a mí en nuestra arena! Procuraré no romper demasiados huesos. Vale. Mis fieles pupilos. Esta Mistios tiene el descaro de retarme a mí, al gran Eútimo, en mi... en nuestra escuela. Tu última oportunidad, Mistios. Si te marchas, todo acabará. ¿Vas a seguir hablando? Oh, veremos de qué pasta estás hecha, ¿eh? ¡Lucharemos como campeones! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hala! ¿Cómo osas desafiarme? ¡Por el maestro! ¡Mi madre es... ¡Lejos de la escuela! ¡Mis pupilos! ¡Mi orgullo! ¿Un campeón se comporta así? ¡No eres digna! ¡La lealtad! Ya, Momir total. Es que como aguanta el hijo de puta, ¿no? ¡Hala! ¡A Momir! Me rindo. Has arruinado mi reputación. ¿Cómo van a aprender de mí, mis pupilos? Te ha podido el orgullo. No ha sido cosa mía. Un maestro caído no puede enseñarnos nada. Algunos de nosotros queremos seguir tus pasos, Mistios. ¿Podemos acompañarte? Me vendrían bien algunos guerreros. ¿Habéis oído? ¡Vamos a ser guerreros! Vale, has ganado. Eres digna. Te contaré lo que sé. Mantener una escuela así sale caro. Pero un tipo rico nos dio un dineral en dracmas para que todo siguiera en marcha. Viene de vez en cuando, apestando a vino y acompañado por unos hombres extraños. Entiendo que no vienen a admirar el campo de entrenamiento. Me he fijado en que prefieren a mis atletas estrella. Quienes exhiben habilidad y talento ejemplares. Los siguen muy atentamente. Andaban muy pendientes de Solón, supongo. Solón. Era uno de mis mejores atletas. Dejó de venir a clase poco después de que llegaran los hombres. Pero no haces nada. ¿Y eso que sabes que está pasando algo raro? Este tipo tiene influencia y aliados poderosos. Lo he intentado, mis tíos. He hecho preguntas y me dijeron que lo dejara por mi bien y por el de mis pupilos. Aunque me duela reconocerlo, me siento impotente. Será mejor que te quedes y no te impliques. Yo me ocupo del asunto. Ah, siento no haber servido de mucho. ¡Lo he oído todo! ¿Te quedas cruzado de brazos mientras se llevan a tus pupilos? ¿Todo por dinero? Ajá. ¿Cómo has logrado entrar? ¿Es tu hija? ¡Eres de lo que no hay! ¡No puedo fiarme de ti ni de nadie! ¡Voy a salvar a mi hermano! ¿Su hermano? ¡Por Zeus, yo! ¿Qué he hecho? Pero ¿qué? La niña sigue ausente. Tanto como mi recompensa. ¡Chan, chan, chan! Una triste historia. Que supongo que sabremos más ahora. Vale.
Tendré cuidado. Susto. Aquí. Vamos poco a poco. ¡Dime! Jus. Solamente tiene un tesoro y es el tesoro que está ahí. Vale. Que no hay camino, pues entonces vamos a andar. Vamos por culo. Vale. Otro menos. Yo voy a abrir todo por si acaso. Estos eran peña de... el culto. Pero bueno, no, no ha dado el caso.
Vale, lo que quiero comprobar es una cosa. No están. No tengo grabado ninguna pieza. Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Sabes por qué tendría que tener grabadas las piezas? Porque tengo... que cada pieza me puede dar un 14% de daño de asesinato. ¿Qué hago yo que no tengo puesto eso? Vamos a ver. Hola, señor. Mis tíos. Hola, señor. Vale. Vale, antes de grabar nada, quiero ver cuánto tenemos. Tenemos 1, 4, 5, 5, 3, 3. ¿Hay algo que necesites? Vale. Hombre,
un 20% de daño de salud y protección me viene bastante mejor que lo otro. Aquí te subo la probabilidad de crítico mismamente. Y ahora viene lo jajas. ¿Y dónde mierda podemos meter el de asesinato? Bueno, vamos a ir viendo. Por favor, pídeme lo que necesites. Espérate. Espérate que me estoy rayando. ¿Qué está pachando? Ella. ¿Puedo hacerlo aquí? Quiero decir, yo puedo venir aquí y decirle a Hefesto, oye, méteme esto. ¿Qué se te ofrece? No dudes en volver. ¿Qué está pasando? ¿En qué puedo ayudarte? Okay. Vaya. No sé por qué no me deja. ¿Será por...?
Es por esto. No se le puede meter a esto. Dime. Vuelve cuando quieras. ¿El día 13? ¡Jo! Si necesitas algo, dímelo. Ninguna de las dos. Que tengan que ver con ¿y a ti? Vale. Y no te puedo poner ni siquiera. Que las bendiciones de Hermes te acompañen. Vale, yo. Lo que sí me hago una pregunta: si yo por algún casual. Me pongo. Tampoco te creas que baja mucho, eh. ¿Cómo te estás enterando de esto? ¿Te lo ha contado este hombre o qué? ¿O has visto un tráiler? ¿Algo? Interesante, interesante. Nuevo negocio y yo sin poder hacer directos de GTA Online porque no paran de entrar hackers. Troste. Oh, un cliente. Yo no lo voy a jugar, así que...
No dudes en volver. Lo pasaste por Instagram. A ver qué me pasaste por Instagram. A ver. Aquí un montón de cosas. Ah. A ver. A mí... tiene pinta de que me gustaría. Pero es que ya te digo. Es que no puedo entrar en GTA Online. O sea, si me lo juego sería fuera de directo y fuera de, directo no tengo tiempo para jugar. Así que en ese aspecto me dan un poco por culo. ¿Cómo ha pasado esto?